mamá, si me escuchas. Yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Ella para mí siempre estará presente y siempre la recordaré y la llevaré en mi mente hasta el día que Dios se acuerde. Mi mamá no me puede ir sola. Mi mamá no me puede ir, mi hermanita. No. Son las voces de la tragedia. Todo, todo, yo no me puedo ir. Ay, no, no me pueden dejar sola. Los llantos desgarradores de quienes quedaron vivos, pero perdieron a uno o a todos los de su familia. De mi familia quedaron ahí mi suegra, mis cuñadas, los esposos de las cuñadas también, sobrinas. Son los lamentos de la angustia y la rabia por arrebatarle a la tierra lo que se llevó. ¡Roba, roba los perros! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Un primer deslizamiento en el costado izquierdo de la montaña desató la fatal cadena de desprendimientos que terminó en la tragedia. Lo manes que hay arriba, las casas solas. Se las llevó. En 2 minutos, 1000 toneladas de tierra, lodo y piedras envolvieron decenas de árboles. Las casas que en una imagen previa se ven ubicadas en el borde de la carretera. Y las personas que intentaban cruzar a pie un tramo de la vía ocupada por un alud desde hace 2 días. Todas las de la carretera. La avalancha de todo esto de barro, sobre todo, fue envolviendo la gente. Despedazó las casas y en segundos quedaron sepultadas. Es como si fueran de papel. Dios mío.